Hola, estimados amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal de Grupcel Asesores Empresariales. Estamos retornando con el placer de siempre con un nuevo capítulo. En esta oportunidad vamos a ver cómo solicitamos la copia literal de un activo dentro de registros públicos. Mejor dicho, cómo solicitar la copia literal de una camioneta. Vamos a ver este procedimiento dentro de la plataforma de la SUNAR. Ok, estimados amigos, entonces estamos aquí dentro de la plataforma de SITSUNAR para poder ingresar, para hacer este procedimiento. Bueno, yo tengo acostumbrado a ingresar por esta opción, pero también pueden ingresar directamente a la plataforma de operaciones en línea para que ustedes puedan solicitar este, digámoslo, certificado de registro públicos a través, pues, de la plataforma online. Muy bien, entonces estamos aquí generando ya, o entrando en todo caso, a la plataforma de SUNAR. Vamos a cerrar esta ventanita que nos aparece por acá. Muy bien, estamos acá dentro de esta pantalla y vamos a elegir acá en la opción que nos dice solicitar la copia literal de partida. Perfecto, entonces estamos aquí, vamos a registros de personas jurídicas, vamos aquí a elegir la opción correcta, que para este caso es registro de bienes muebles. ¿Qué son muebles? Naturalmente aquí encontramos las camionetas, los boquetes, etcétera, etcétera. Y los inmuebles, pues encontramos los terrenos y lo que corresponde a las casas, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces vamos a elegir registros de bienes muebles y aquí vamos a elegir certificado literal de partida. Perfecto, entonces elegimos acá la opción correcta, vamos a solicitar y vamos a revisar aquí en esta parte que nos dice oficina registral. Para nuestro caso vamos a ver que la oficina en la que se ha registrado, valga la redundancia, este activo es a nivel de Lima. Y lo tenemos por acá. Certificado literal vehicular. Vamos a marcar aquí y como se dan cuenta, aquí tenemos, por ejemplo, qué forma queremos validar la información, con el tema de la placa o el tema de la partida. Muy bien, entonces aquí vamos a ingresar el número de partida. Ah, a propósito, tienen que saber en dónde ha sido registrado o ingresado el título de esta inscripción. Si no lo saben, pues ya saben que también pueden tener, o en todo caso, validar a través de internet. Consulta, por acá tenemos, vamos a dejarles la opción, por acá, consulta vehicular de placa, van a ingresar ahí la placa para que ustedes puedan validar de alguna u otra forma, pues, en dónde ha sido registrado, ¿no? Entonces, en esta opción ustedes pueden ingresar la placa y el número de CACH para que puedan validar y de esa manera ustedes poder revisar en dónde ha sido inscrito este vehículo. Muy bien, entonces, vamos a revisar a nuestra plataforma. Tenemos acá, vamos a ingresar aquí nuestra placa. Vamos a darle buscar para poder encontrar la información. Muy bien, entonces tenemos acá, como pueden observar, el tema del resultado, la oficina Lima, la partida, tema de la placa y en circulación. Muy bien, entonces aquí tenemos el resultado, nos dicen que son dos hojas, vamos a ver que queremos solicitar todas las hojas y como pueden visualizar se activa para el tema del cálculo, cuánto nos van a cobrar por la solicitud. Muy bien, entonces vamos a pagar 10 soles por efecto obtención de la partida registral. Muy bien, entonces vamos a pagar 10 soles por lo que corresponde a la copia literal. Perfecto, entonces estamos seguros cómo vamos a pagar. En esta oportunidad vamos a pagar con tarjeta online. Muy bien, entonces vamos a darle continuar. Si tuviéramos saldo disponible podríamos aplicarlo, pero no tenemos saldo disponible. Entonces acá ingresamos lo que corresponde, pues, a la información, naturalmente, pues, de la tarjeta, o en todo caso para la validación de datos de la tarjeta. Vamos a darle continuar. Vamos a darle continuar para ingresar la información de la tarjeta y aquí vamos a darle pagar. Vamos a darle aquí pagar, vamos a revisar un momento, a ver acá para que aparezca la pasarela de pago, pero que no tengamos ningún problema en esta oportunidad para poder realizar el pago. Muy bien, entonces aquí como pueden observar ustedes, pueden ingresar el tema del número de tarjeta o la información correspondiente a lo que corresponde, pues, a este tema de la tarjeta personalizada. Muy bien, entonces aquí ingresamos el número de tarjeta, esta información por si acaso es muy personalizada, así que vamos a aquí hacer un tema de omisión de la información visible.
Muy bien, estimados amigos, entonces una vez ingresado la información relacionada a la tarjeta, vamos a darle pagar para poder solicitar nuestra copia literal en línea. Vamos a esperar un momento y como pueden observar aquí ya tenemos el pago correspondiente al tema del derecho para la obtención. Aquí hay un tema importante a guardar en todo caso, que es el código de verificación y el número de la solicitud para poder descargar. Entonces esperamos que el día de mañana ya esté disponible para el tema del descargo correspondiente sobre lo que corresponde pues a nuestra solicitud. Muy bien, entonces vamos a cerciorarnos con esta información para poder tener, digámoslo, a la mano. Si nosotros vamos, por ejemplo, al tema de consulta, vamos a guardar este número acá. Muy bien, entonces, estimados amigos, una vez hecho el tema de la solicitud, vamos a ver el estado, si ya podemos descargarlo. Esto mayormente demora máximo 2 o 3 días para poder descargar o para que esté habilitado para la descarga, pero vamos aquí a ver en el estado de solicitud de certificados. Perfecto, vamos aquí a ingresar por lo que corresponde el tema del año y vamos a ingresar el código que hemos guardado anteriormente, que figura dentro del recibo que le comentábamos. Vamos a darle buscar. Como pueden darse cuenta, estimados amigos, aquí tenemos la información y nos dice estado en atención. ¿Eso qué quiere decir? Que está pendiente para que puedan validar y no los puedan entregar en línea. Perfecto. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? Podemos desistir o podemos ver el resultado de la información, en todo caso, que hemos presentado. Perfecto. Aquí tenemos toda la información correspondiente a nuestra solicitud. Muy bien. Entonces, estimados amigos, esperando que este material sea de ayuda para cada uno de ustedes. Y si así lo fuera, pues suscríbanse al canal y compartan la información para que más personas se enteren de este procedimiento. Ya pues que en estos tiempos todos los procedimientos deberían ser online, tanto para SUNAR, tanto para SUNAT, etcétera, etcétera. Y de esa manera pues es más rápido y no corremos el riesgo pues del contagio en esta pandemia en la que nos encontramos todos los peruanos y todo el mundo. Muy bien, para mí ha sido un placer traerles esta información a cada uno de ustedes. Que tengan un excelente día y nos encontramos en el próximo capítulo.